La cornamusa de Sunbreak está buenísima, mi hermano. Está muy buena. Es más rápida, tiene más combos y un mayor DPS. Las cumbias nunca fueron tan intensas. Personalmente la veo como la reinvención más importante desde la tercera generación en portable tercero. Desde el funcionamiento de las notas, el tocar melodías y los combos. Voy a comentar como si estuviera usando mando de PlayStation. Y en la pantalla van a ver los botones de Xbox. Y a cómo describir el cuerdo de Kazan Rice. Yendo hacia atrás, o sea, viendo para atrás en los anteriores juegos, la cornamusa ha sido una subarma de martillo con el que apilabas notas que en cierto orden te otorgaban mejoras y beneficios como los que podías obtener si te hicieras miembro del canal, que por cierto está barato, aprovecha ahora. Por esto era que era considerado más un arma de soporte que de ataque, aparte tenía números más pequeños que los de un martillo. Y para Rice dijeron, ¿sabes qué? Vamos a darle más dinamismo a esta arma, con combos infinitos y bachetas poderosas. La inclusión del Cordóptero introduce nuevos movimientos y habilidades interesantes que iremos viendo una a una y otorgan más de una manera de explotar el arma. Al final, el cuerno se ha separado demasiado del martillo como para llamarla un subarma de la misma. Entonces, como siempre y con todas las armas, desenfundamos con triángulo. A diferencia de otras armas, cuando desenfundamos con triángulos no lo hacemos directamente atacando, sino que simplemente preparamos el arma. O sea, no pasa nada. Mira, voy a poner, por ejemplo, una GS y desenvaino con triángulo. Un golpe, ¿ves? Voy corriendo y hago un golpe. ¿Y qué pasa con el cuerno de caza cuando voy corriendo y toco el triángulo? En anteriores juegos salía con un golpe hacia adelante, pero si ahora corro y desenvaino, no pasa eso. Sino que saco el arma nomás, desenvaino normal. O sea, es independiente de si vamos corriendo, caminando o en posición neutra. Con triángulo hacemos un revés izquierdo, es una posición neutra siempre. Triángulo es revés izquierdo. Con la palanca inclinada hacia adelante, presionamos triángulo para un golpe hacia adelante. Ahí. Ven, tiro como el arma al piso, hace un golpe hacia adelante. Triángulo y triángulo para el machaque múltiple. Y un tercero para un golpe adelante. Y este sería el combo completo. Revés izquierdo, machaque múltiple, golpe adelante. Este es el combo completo de triángulo que se puede ir haciendo en bucle de forma infinita. O también podemos iniciar con un golpe adelante para proseguir con un revés izquierdo y luego machaque múltiple. Ahí. Revés izquierdo, machaque múltiple. Golpe adelante, machaque múltiple. Y bueno, ahí se reinicia el combo. Con círculo tenemos un revés, pero del otro lado. Un revés derecho. Revés derecho. Revés derecho. Con la palanca inclinada hacia adelante, presionas círculo para un machaque. Haces como un movimiento todo raro, vueltas en curva. Ahí. La gran ventaja que tiene el machaque es que se puede redireccionar con el stick izquierdo. Por ejemplo, ahora hago para adelante, al revés derecho, quiero hacer para atrás. Ahí, apunto para atrás. O para los costados. Para la derecha. Y acá, mira, para la izquierda. Eso es lo mejor del machaque. Lo puedes redireccionar para cualquier lado que apuntes con el stick izquierdo. Y bueno, el combo de círculo solo se compone de estas dos acciones: machaque, revés derecho, machaque, revés derecho, machaque. Eso es lo único que se puede hacer con combos de círculo. Mira, triángulo y círculo para un golpe hacia atrás. Este está bueno porque te sirve para alcanzar a monstruos aéreos, por ejemplo, no sé, Ástalos cuando se pone a volar, Daora, Rátalos, yo qué sé, monstruos voladores. Y porque tiene bastante alcance, porque tiramos el arma de adelante hacia atrás, entonces abarca bastante área. Ahora, con triángulo y círculo combinados con el stick inclinado, tenemos un golpe descendente que se compone de dos impactos. Parecido al ataque con cargado de martillo. El golpe descendente.
Un doble triángulo y círculo nos lleva a un revés doble. Ahí está, este es un golpe doble que se puede ir alternando con golpe atrás. Y lo bueno también del revés doble es que se puede redireccionar al igual que un machaque. ¿Ves? Ahí terminé mirando hacia atrás. Se puede redireccionar. ¿Cuál sería nuestro combo de triángulo y círculo? Bueno, tenemos un par de combinaciones. Tenemos o bien golpe descendente, puede ser el primero de este combo para seguir con revés doble y volver al ascendente en bucle. Así. Golpe descendente, revés doble, golpe descendente, revés doble. O alternar golpe atrás con golpe descendente con revés doble en medio de cada ciclo. Ahí, golpe hacia atrás, acá sale revés doble. Golpe hacia atrás, revés doble. Y lo que decía antes, ir alternando entre cada uno. Golpe descendente, el revés doble siempre va a estar en medio de cada golpe descendente o de cada golpe hacia atrás. También tenemos levantamiento, que es una patada, pero para, entre comillas, levantar el cuerno, el suelo, o sea, un golpe adelante. El levantamiento y golpe adelante, levantamiento o un golpe descendente. Tenemos levantamiento con círculo, pero no se puede hacer después de un machaque, entonces solo se puede llegar a un levantamiento medio de un combo y con círculo, y no puede ser el primer golpe. ¿Cuál es el mejor combo? Excluyendo levantamiento y el revés doble, puedes ir combinando cada uno de estos ataques como te guste. O sea, golpes de triángulo, golpes de círculo, golpes de triángulo y círculo, los puedes ir combinando como te guste. Ahora, supongamos que el monstruo está inmovilizado, paralizado, en una trampa, noqueado o lo que sea. Yo me inclino al igual que he visto en varias casas en hacer. Ahí, machaque. Machaque múltiple, levantamiento, y ahí vamos alternando entre levantamiento y machaque múltiple. Triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo. Ese es el combo importante, el que nos va a tocar el mayor DPS. Miren cuántos números hay en pantalla. El machaque vendría a ser el primer golpe de este combo, pero no es el único, ¿no? También puede ser un golpe hacia adelante o un golpe descendente. Ahí, golpe hacia adelante, levantamiento, y ahí repetimos. Ahí, golpe descendente y levantamiento, machaque múltiple, levantamiento, machaque múltiple. Lo importante acá es llegar a al combo de machaque múltiple con levantamiento como la mejor forma de meter el DPS a base de golpes y explotando este dúo dinámico. Ahora voy a explicar el desenvaine. Por ejemplo, yo salto desde una cornisa, desde un nivel o lo que sea en el aire. Nuestro jugador procede a sacar el arma y golpear tocando cualquiera de las notas que queramos. Si no tocamos ninguna nota, por defecto se va a tocar la primera, la que se toca con triángulo. Por ejemplo, salto del aire y toco triángulo. La primera nota que se toca es la de triángulo, ¿ven? Pero cuando estoy en el aire puedo tocar en realidad cualquiera de las tres. Puede ser la de triángulo, círculo o triángulo, círculo. Por ejemplo, acá. Triángulo. Círculo. Y triángulo y círculo. Lo mismo que cuando vuelo con un cordóptero en el aire. Salta a la vista el hecho que por cada golpe aparece una nota de color en el pentagrama de arriba que tengo debajo de mi barra de vida y de resistencia. Ahí van apareciendo una nota de color. Bueno, si no son hijos de queso, ¿no? Tienen esa información en pantalla y que pueden activar y desactivar desde el menú de configuraciones. Aquí en opciones de juego, opciones HUD, acá pueden desactivar toda la información de pantalla, incluyendo las notas. Recomiendo que las deje ahí activada. Para golpe de círculo corresponde una nota de color, en este caso, y porque tengo este cuerno de Tigrex, una nota roja. Triángulo es azul y triángulo y círculo es una nota verde. Estas son las notas de colores que toco con cada acción. ¿Cómo activamos estos efectos que tengo en pantalla? Bueno, si apilamos dos notas del mismo color, se activará el efecto de esas notas automáticamente. De nuevo, tienen el apartado en pantalla, tienen las combinaciones y qué hace cada uno. Hay un montón de efectos en distintos cuernos enfocados a subir el ataque o la defensa, o a curar efectos, subir la salud, etc. Y en Sunbreak
hay todavía más. Toca R2 para la melodía, que es esto que dice aquí, que la automejora. Voy a explicar más en detalle la automejora más en un par de minutos, pero sepan que esa nota, esa cuarta nota se toca con R2. Con o sin notas se activa la multiplicación, con el que ganamos velocidad al correr con el arma y no rebotar en partes duras. Solo se toca una vez. Ahora, voy a explicar el trío magnífico. ¿Qué es el trío magnífico? Si ven, acá arriba, al lado de auto, donde dice auto mejora entre rugidos, tengo un botón que dice RT más I. O traducido para los jugadores de PlayStation, R2 con triángulo. Y tres notas de color que están brillando. Eso es el trío magnífico. Son unos pasitos perrones que, para el final, activa los tres efectos posibles de cuerno de caza. Bueno, los cuatro, porque el auto mejor solo nos afecta a nosotros. Puedes combinar las notas en el orden que quieras. Eso no importa. Lo que importa es que aparezcan las tres notas en el pentagrama. Tiene que aparecer el rojo, tiene que aparecer el azul y tiene que aparecer el verde para que se active el trío magnífico. Mi recomendación para llegar al trío magnífico es golpe hacia adelante, revés doble y machaque. ¿Por qué esta combinación? Porque me gusta. De esta forma ya tenemos tres notas en el pentagrama y podemos hacer el trío, que, repito, se hace con R2 y con triángulo. Y ahí se activaron todos los efectos. Como ven ahí arriba, la automejora, el ataque y el antirrugido están en letras naranjas porque están activadas. Bueno, entonces también habrán notado que hay otro indicador aparte del trío magnífico. El mouse, este de acá, viste que tengo al lado de mi afilado, de mi barra de afilado, este de acá, que ahora está titilando el dibujito de la cornamusa. Bueno, cada golpe que acierte al monstruo va llenando de a poco este icono que tengo acá. Cuando se llene, se puede hacer la melodía infernal. En Rise Base hay dos formas de tocarlo: después de una melodía infernal, perdón, después de un trío magnífico, quiere decir, y a continuación con R2. O luego de la habilidad conocida como golpe deslizante, y R2 al terminar. Con Sunbreak se va a sumar una tercera alternativa, y es después de un choque gordamar. Hago el trío magnífico, y a tu consignación, melodía infernal. Ahí está. Esto, ¿qué es lo que hace? Un movimiento especial en el que giras el arma sobre sí misma causando bastante daño, y ondas sónicas que te proporcionan más daño a ti y a tus compañeros. Una vez que los hayas usado, tiene su tiempo de refresco, así que aprovechenlo bien y no lo desperdicien. Consumado la melodía, deberías continuar con algún ataque cualquiera, che. El icono de la melodía infernal está en gris. Antes estaba en un gris más oscuro porque estaba en su tiempo de refresco. Si golpeo a monstruo durante ese tiempo de refresco, no se va a llenar la barra. Pero ahora que está de un color más claro, sí. Bien. Vamos a intentar llenarlo nuevamente. Cada golpe que dé va llenando la barrita, ¿ves? Sí, se tarda un poquito, pero hay ciertos combos y ciertas salidas que ayudan a que se llene todavía más rápido. Tenemos el trío magnífico, la onda de choque cordomarre y el golpe deslizante. Y aunque me estoy adelantando un poco, es una habilidad de cordopero. Ahí, este es el golpe deslizante. Y si toco R2 al final, hago la melodía infernal. Ahí golpeo. Y ven que no se llena la barra porque está de color gris. En Rise, desde el inicio del juego, tenemos acceso a 3 habilidades intercambiables. Y en rango alto, a 6. Me parece que empezabas con estas que tengo acá, que son el golpe descendente, melodía tocar y el combo de ataque machacador. No, sísmico me parece. Creo que era así. Que en esas 3 empezabas y más adelante se desbloquean las otras 3. El Sambre, las posibilidades se expanden a 9. Tienes 9 habilidades en Sambre para usar y combinar. Lo que nos permite a grandes rasgos personalizar nuestro arsenal de ataques y ciertos movimientos a nuestro gusto. La primera de ellas, lo vieron recién, es el golpe deslizante. Esto. Piumba nos impulsa hacia adelante con el cordóptero. Seremos inmune a ataques, rugidos y más, pero no invencibles. La automejora se toca al final de la habilidad, y si en ese momento tenemos la barra llena, la de melodía infernal, es posible realizarla. Sísmico estrella el cuerno contra nuestro objetivo
con un hilo de cordóptero que explotará provocando serio daño de impacto. Se hace con L2 y círculo. Ahí. Y después explota. Esto hace un montón de daño. Y miren lo que llenó mi indicador de melodía infernal. Ahí va de vuelta. Miren el icono de la melodía. Me llena un montón. Aparte de que noquea súper rápido, mete un montón de daño. Pero si no le pegamos a nada, F, porque cuesta dos cordópteros y se recarga lento. Tiene una recarga lenta. Así que atento a cuando lo usan. Es melodía eco. Me olvidé de hablar algo de la melodía esta. Y es que tiene iframes de invulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Que toco R2 para tocar la automejora. Y si me golpea el monstruo, si ruge o lo que sea, justo en ese momento en el que toco la melodía, no me hace nada. Soy invulnerable. Así que va perfecto la melodía para evadir. Y también es un ataque de dos golpes, por cierto. Ahí va. Ahí tienen, ¿ves? Golpea dos veces. Y a continuación de la melodía puedes enganchar cualquier golpe, incluyendo el revés doble o el círculo, yo que sé, machaque o triángulo. La nueva melodía eco, que sustituye a melodía tocar. Esta nueva es más instantánea y solo requiere una nota de color en lugar de dos para activar efectos, pero tocando obligatoriamente la melodía para activarlos. Tipo, yo tengo melodía a tocar. Mira, por ejemplo, quiero subir ataque. Tengo que tocar dos notas de color rojo. Listo. A mí me aumentó el ataque. Pero si tengo melodía eco, miren. ¿Ven? No se activa el ataque. La mejora de ataque no se activa por más notas de color que apile. Para que me suba el ataque, tengo que tocar obligatoriamente la melodía. Con erros. Y ahí, sí, me subió el ataque. Algo que mencioné es que melodía tiene iframe, pero melodía eco no los tiene. Es simplemente un ataque también de los impactos. ¿Ven? Golpeo ahí y después la onda sónica. La otra habilidad es bofetón melódico, que reemplaza al golpe descendente con un movimiento que provoca mayor daño de impacto, pero menos daño físico. Tenemos en este otro set golpe descendente. Y esta nueva habilidad, bofetón melódico, reemplaza esta habilidad, ese ataque por esto. Bofetón melódico. La otra habilidad es cuenta de resonancia. Extiende el campo de efectos de la melodía que toquemos y dobla los efectos. Pero no todos. A ver, creo que era con círculo. Ahí está. L2 y círculo. Ahí está. Apenas toco la cuenta de resonancia, el capullo hace algo de daño. Que los efectos del cuerno afectan a nuestros compañeros, pero a cierta distancia. Bueno, con el capullo este, esos efectos, el campo de los efectos que toque, se van a ver ampliados gracias al capullo, porque toca algo a distancia. Vamos a apilar, no sé, ataque, por ejemplo. Y el capullo también va a reproducir eso. Voy a alejarme un poco, hoy voy a tocar ondas sónicas. Van a ver que hace daño y no, sin estar cerca del monstruo. Bien. Y si toco un segundo capullo, el primero va a desaparecer. Ahí tiene. Además de eso, nos sube el ataque si es que no tenemos ya ese beneficio entre los efectos que toca el cuerno. En este caso, el cuerno tigres ya tiene ataque. Así que no sirve de nada equiparse de cuenta de resonancia. Tendría que usar otro cuerno que no tenga ataque y usar cuenta de resonancia. Y ahí sí, que me dé ataque, que es algo de lo que peca ese cuerno. ¿Cuál sería la mejor combinación de habilidades intercambiables en Rise? Bueno, para mí es golpe descendente, la melodía tocar, sísmico y golpe deslizante. Exactamente este set de habilidades que tengo equipado ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, sísmico tomó lugar como el movimiento único de mayor daño, siendo muy fácil noquear con ella a pesar de su coste de dos cordópteros. Así que hay que buscar el momento para usarlo porque la tasa de refresco es muy lento. Melodía eco no cobra más relevancia hasta más adelante con otra habilidad específica. Bofetón melódico no es la gran cosa.
Y cuenta de resonancia, como había dicho antes, no tiene sentido usarla en solo, a menos que tu cuerno peque de ataque. Así que golpe deslizante y sísmico ganan la contienda. Bueno, ahora me toca hablar de las habilidades que agregaron en Sunbreak. Bueno, en la expansión se sumaron tres nuevas habilidades que se desbloquean al llegar a rango maestro. Como he dicho, son un total de 9. La primera es Onda de Choque Cordo Amarre, que reviste el arma con Cordo Kum, y cada golpe que acertemos hará impactos extras. ¡Pium! Perfecto. El martillo tiene una habilidad parecida a esta. Es Hyper Armor, o sea, que mientras volamos en el aire, mientras hacemos esta acción, no nos afectan los ataques ni los rugidos, pero absorbemos el daño de estos, igual a cómo funciona el golpe deslizante. Y si tenemos el indicador lleno, como ahora, se puede realizar una melodía infernal al final. Esta era la tercera opción de la que estaba hablando, para activar la melodía. Ahí. Y R2, melodía infernal. Ahí está, ¿ves? Cada golpe que doy hace daño extra. Combo de revés sufre del síndrome del bofetón melódico. Cambia de dirección al final del combo. Entonces se hace con dos círculos para el combo de revés derecho o con dos triángulos. Y me muevo para la izquierda. Floración sónica. Una cuenta de resonancia 2.0 centrado en el daño. La cuenta de resonancia se centra en el soporte. Bueno, esto es puro daño, nomás. Puro daño de impacto y físico. Con cada melodía, el capullo puede aumentar su tamaño hasta reventar con R2. 1, 2 y 3. Y revienta. Otra vez, floración sónica. Se parece bastante a sísmico en el sentido de que la pegas y después explota un montón de daño. Y bueno, si toco un segundo capullo, el primero va también a desaparecer. De por sí, el capullo tiene bastante alcance. A ver, ¿llega desde acá? A mí se me hace que sí. Sí, efectivamente llega. Abarca bastante, bastante área. Ahora, ¿cuál es la mejor combinación en Sunbreak? Ahora el meta es floración sónica más melodía eco. Porque con esta melodía es más veloz para activar la floración sónica. Sumado el daño extra que proporciona onda de choque, cordo amarre. Estas tres habilidades son la encarnación de muerto por jugar de albergas. Aunque al menos le tocas una canción de cuna antes de dormir al monstruo para siempre. Y ahí empezamos con nuestro combo de machaque múltiple y levantamiento. Esta es la razón por la que es onda de choque cordo amarre es meta en Sunbreak. Miren la cantidad de números que hay en pantalla. Es increíble, señor. Esto parecen duales, de tantos números que hay. Lamentablemente no dura demasiado el efecto de onda de choque cuerdo amarre, pero bueno, hay que aprovecharlo al máximo y vayan tocándolo cada tanto. Eso sería, pues, para mí, lo que sería la mejor combinación de habilidades intercambiables y de, bueno, del moveset de Cornamusa. Ahora, lo que quiero hacer hincapié es en cómo debería jugar la Cornamusa en general. Tu objetivo siempre va a ser cargar la melodía infernal. El indicador que tengo al lado de mi barra de afilado, ese va a ser su objetivo siempre. Llenar el indicador de melodía infernal. Antes de Sunbreak, en Rise Base, era tocar. Y tocar melodía de R2 para melodía infernal, porque evadir es atacar y rellena más rápido el indicador que con golpes individuales. Y spamear machaque para no perder la orientación. Y usar golpe deslizante cuando veías que alcanzabas la melodía con esos pocos golpes. Tengo el monstruo en el piso, supongan. Spameo R2 y uso machaque para reorientarme, porque de otra forma pierdo en el tiempo de A y no sé para dónde tengo que golpear. Bueno, más allá de la expansión, creo que esto sigue igual en el raíz base, porque el verdadero determinante, como había dicho antes, es onda de choque amarre. Y pues como es algo de rango maestro, no lo van a tener en rango bajo ni en rango alto. Y si toco R2 justo en el momento, ven, no me afecta. Miren, me falta, calculo, dos golpes para llenar el indicador. Entonces voy a usar golpe deslizante, aprovechando esos frames de vulnerabilidad que tiene, y tocar melodía infernal al final.
Algo muy importante que siempre remarco en mis videos de cuerno es elegir la cornamusa correcta para el monstruo correcto y que beneficie a mis compañeros. Por ejemplo, voy a cazar un chamellos, como le había dicho a Ledward. Voy a cazar un chamellos, un cuerno con antídoto viene genial, o diablos, un cuerno con antirrugidos, o que venga Mind Duales, ponele. Le podéis dar reducción de estamina y recuperación de afilado, o un GS con ataque. Bueno, le podéis subir más en ataque todo, ¿eh? Es ajustarse a las necesidades del equipo y pensar en qué necesita y qué los puede beneficiar. Y una habilidad que es imprescindible y es la habilidad llamada músico. El que se acabe las notas ya no es una preocupación debido al rediseño de la melodía y que solo es necesario dos notas, o una sola, por mejora. En vez de eso, música la llevas porque aumenta el daño de los efectos sónicos y también la melodía llamada ondas sónicas. Se ven aumentados por esta excelente habilidad, el cual por cierto es un daño fijo, o sea que no cambia dependiente de dónde golpeemos al monstruo, igual que como sucede con los disparos de lanzapistola, no importa dónde golpeemos, dónde disparemos, el daño va a ser el mismo, bueno, así sucede con las ondas sónicas. También aumenta la velocidad con la que se toca la melodía, así que sí, es obligatorio. Y lo mejor de todo, es súper barato. Es una habilidad de un solo nivel y se puede equipar con una única joya de nivel 1. También leí que la evasión afecta a los iframes de la melodía, pero de eso ya no estoy tan seguro porque no lo he comprobado. El segundo golpe de la melodía es un efecto sónico. ¿Cuánto daño hace? Espera, vamos a afilar. Bueno, no se ve afectado igual por el elemento, ni el ataque o 136. Sí, 136. Y ahora me voy a equipar la habilidad de músico. Ahí está, ¿ves? Como te digo, es súper fácil de equipar. Es una única joya, un adorno de un solo slot. Entonces, ¿cuánto hice? 136. Veamos, ¿cuánto hago ahora? 150. Me aumentó 14 puntos. Hola pibes, fan de la música, soy el Rudy del presente con un mensaje. Primero, gracias por ver esta guía comentada en directo que tenía planeado traer como video, pero al final nunca hice, es decir, ya va para los 2 años y recién ahora lo saco. En fin, mejor tarde que nunca. La segunda cosa que quiero comentar es que el mismo directo se dio en el contexto de que no sé cuál actualización, pero no habían terminado de lanzar todas las actualizaciones mediante las que Capcom se tomaba libertad para alterar habilidades intercambiables para, dígase, equilibrarlas o dejarlas al final más rotas aún, por lo que puede que en algún punto haya sufrido alguna modificación de las habilidades que se mencionó en el video y una haya quedado más fuerte que otra. Y tercero, no iba a despedirme sin saludar a los valiosos miembros de este mes, sean voluntarios o no. El hecho de que les haya caído una membresía quiere decir que están suscritos al canal y por lo tanto son parte de este. Y solo por ese hecho se merecen una mención en pantalla. Así que gracias Papurris por su apoyo. Una vez más, soy el desquiciado de la Cornagod. Efectivamente, que esa madre se puede tener el hecho percibido de boxeo. Y nos vemos en otro video o directo. Bye.